Queremos darle la palabra ahora al compañero Gonzalo Sanservino de Razón y Revolución. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludo que estemos nuevamente acá frente a los tribunales en Comodoro Py en un nuevo acto de la campaña por la absolución de los compañeros César Aracaki, Daniel Ruiz y por la libertad de Sebastián Romero. Compañeros que han sido perseguidos, hostigados judicialmente y que incluso han pagado con la cárcel su lucha contra el ajuste. Contra un ajuste que no terminó en 2019, por más que algunos quieran creer que sí. Un ajuste que se ha profundizado, compañeros que han sido perseguidos por luchar contra una reforma judicial que este gobierno, el gobierno de Fernández, el gobierno de Cristina, profundizó volviéndole a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Un gobierno que hoy, en este mismo momento, está siendo defendido por la burocracia sindical que está realizando un acto en apoyo a un gobierno que ha profundizado el ajuste, que ha profundizado el hambre, la miseria, que ha profundizado la caída salarial. Que sepan ellos, los que están en el otro acto, del acto de la CGT, los que estuvieron haciendo actos este fin de semana, que vamos a seguir dando la pelea contra el ajuste, vamos a seguir dando la pelea contra el hambre que sufren los compañeros y las compañeras en los barrios, que no vamos a dejar pasar ninguna reforma laboral como quieren los de la oposición, y que vamos a seguir viniendo acá, a Comodoro Py, a movilizarnos y a defender frente a cada compañero que sea perseguido, que sea hostigado, que sea encarcelado por luchar contra el ajuste, que es un ajuste de clases, un ajuste que encabeza la burguesía argentina. Vamos a seguir viniendo acá cada vez que haga falta a defender y a sacar de la cárcel a cada compañero que caiga luchando contra este ajuste. Gracias, compañero. Gracias, compañero. También estamos acá, obviamente, sabemos que esta causa contra Daniel Ruiz y César Aracaki.